Yo soy Anaís y este canal se llama Hoy Spanglish. Bienvenidos, si ustedes no saben quién somos nosotros, nosotros somos una familia que hacemos vlogs, hacemos retos, hacemos de todo en este canal. Y los invito a que se suscriban. Si todavía no se han suscribido, no se olviden de pucha la cajita roja ahí donde dice suscríbete, suscríbanse para que no se pierdan ningún videito que nosotros pongamos y también para que sean parte y formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish sigue creciendo. Y también no se olviden de pucharle a la campanita para que les mande notificaciones cuando nosotros pongamos un videito en este canal. Pero sí, el día de hoy, como dice el título, les voy a hacer un haul de cositas que le he estado comprando a Matías. Va a ser un haul para un bebé de 6 meses. Él va a cumplir, ya cuando ustedes vean este video, él ya va a tener sus 5 mesecitos. Entonces ya él ya dejó toda su ropita de 3 meses, las dejan súper rápido. Entonces ya le tuve que comprar nueva ropa y le estoy comprando de 6 a 9 meses o de 9 meses. Todavía no le estoy comprando de 12 meses porque no me gusta tener mucha ropa guardada. Me gusta ir comprándole así como él va dejando la ropa. Entonces sí, aquí tengo todo en esta bolsita. Mucha de esta ropa que les voy a enseñar viene siendo de Walmart o viene siendo una cosa de Ross. Yo creo que viene algo aquí de Target, eso viene siendo de muchos lugares. Entonces sí, hay que empezar porque mi batería me está diciendo que ya se está apagando y no quiero que se apague cuando esté grabando. Pero la primera cosa que le compré, miren, estos zapatitos. Ya le estoy empezando a poner zapatitos a Matías, entonces le compré estos. Son de 3 a 6 meses, pero yo creo que ya le vienen quedando muy chiquititos, entonces se los estoy poniendo como todos los días para que los use. Pero sí, miren, qué cute esos zapatitos, miren. So, eso fue eso. Después le compré este trajecito. Yo soy sucker, me encantan los trajes bodysuits para los niños, me encantan. Y le compré este en la Target y me gustan mucho con zippers. Y este es de mi marca favorita de Target, la de Cat and Jack, me encanta. Este sí es de 12 meses y me gusta porque dice let's have fun today y está bien colorido, bien bonito. Y a mí me encantan estas piezas así para los niños. También la isla tiene una pieza así y me encanta. Esto, todo lo que le voy a enseñar ahorita viene siendo de la Walmart. Y el primer trajecito que le compré es su suétercito este con su pantaloncito. Este viene siendo como un jumpsuit y me encantó porque miren, tienen dinosaurio. Están super cute. Y este es de la medida de 12 meses, pero yo pienso que le va a quedar más porque se ve más chiquito el de 12 meses. Pero sí, miren qué bonito con su suétercito. Me encantó. So cute. Después le compré esta camisetita y dice Roar. Tiene un dinosaurio y es de manguita larga porque ya viene el tiempo de frío. Y se lo compré con estos ¿cómo se llaman? Sweatpants también. Y este de 12 meses también. En la ropa del Walmart se la compré en 12 meses porque pienso que viene más chiquita. Entonces se la compré de 12 meses. Y a mí no me gusta ponerle tanto blue jean a Matías porque siento que como está muy chiquito, no va a estar comfortable. Y yo pienso que como esto va a estar más cómodo, entonces le compro mucho como sweatpants y así. Pero sí, le compré este trajecito, super cute también. Después le compré esta otra camisetita, igual como la verde, pero esta es blanquita y gris y este tiene una jirafa y dice what's up, so cute. Y me gustan así de body también, que se abroche de todo hasta abajo porque no me gusta que la camisa se le ande subiendo. Entonces le compré esta con su pantaloncito gray y que tiene lineecitas. Super cute. Y hoy no les he dicho el precio. Todo esto costó esta y la otra que le enseñé del dinosaurio. Todas las piezas costaron $4. $4.48. La última pieza de Walmart es esta.
y es otra manguita larga y esta tiene robots, super cute, también igual que se abrocha hasta abajo, manga larga y se lo hice pair con este pantaloncito, otra vez un sweatpants para que esté comfortable y este pantaloncito me costó $3.48 el pantalón y la camisita $4.48. A mí me encanta comprarle a mis niños como Matías o a las otras niñas, me gusta comprarle en la Walmart porque ellos dejan la ropa súper rápido o la friegan, no la cuidan y no me gusta gastar mucho dinero en ropa si no la van a cuidar. Entonces me gusta mucho Walmart y Target. Aquí hay más de Walmart, aquí hay más de Walmart. Volví a ir y le agarré más. Este le compré solo este pantaloncito para tenerlo como extra y este como en el color azulito. Otra vez, este sí se lo agarré de 6 meses, 6 a 9 meses. Y después le compré este trajecito más como para que se vea más casual o más arregladito como para ir a la iglesia. Le compré esta camisita como el papá porque al papá le encantan estas camisas así como baseball style. Entonces le compré esta y con este pantaloncito, pero no es blue jean, sino es como un jegging y es un khaki como para ir a la iglesia, para que esté más presentable y no ande de sweats en iglesia. Y después la última cosita que le compré en la Walmart fueron estos jeggings blue jeans, también de 6 a 9 meses y con su camisita así también de Walmart. Y este es del Army Print, igualita como las otras. Simple, no me gusta comprar muchas cosas que tengan muchos dibujos, me gustan más los estilos más simples. Entonces le compré esta de Army Print y me encantó. Entonces eso fue todo de Walmart. Después una cosa más que compré en la Burlington's fueron estos barberos como bandana bibs. Estos me encantan para Matías y a mí me gusta ponerle mucho paveros a Matías, siempre tiene que andar con uno porque se babea mucho. Entonces compré de estos, me faltaban y tienen una little fox y dice little troublemaker. Miren qué cute, so cute. Y vienen cuatro, vienen ese con otras foxes. Estas son líneas regulares blancas, azules y blancas, y estas estrellitas me encantó. Y esto me costó $4.99 por 4 bandanas. Y ya para terminar, lo último, estos dos trajecitos que son bodysuits, también como les dije me encantan, pero estos dos son de Kohl's, entonces no sabía que tenía esto metido aquí. Estos sí se los agarré en 9 meses, ya para cuando esté más frillito. Y me gusta este, miren, es so cute. Dice, still living with my parents. Todavía viviendo con mis padres. So cute. Y estaban en especial en el Kohl's. So, por eso se los compré. Y después compré este. Este es mi color favorito mío. Y dice, life of the party. Miren, qué bonito. Como les digo, me encantan estos así a mí. Estos pantalones así que viene todo el suit, se me hace súper fácil. Entonces sí, ese fue el trajecito. I love this one. Pero sí, familia Spanglish, eso fue todo para este mini haul de cositas que le he estado comprando a Matías. Si quieren ver un haul más como de las niñas, que les compro a las niñas y cosas así, déjenme saber o denle like a este video. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like y activen esa campanita. Y como siempre les digo, se me cuidan, que Diosito me los bendiga, me los guarde donde quiera que estén. Y nos miramos para el próximo video en este canal. Muchas bendiciones.